A ver qué opinan. En el Hospital Civil de Oaxaca el fin de semana una mujer fue a dar a luz. Como no había cuneros, el encargado dijo, pónganlo en una caja de cartón. Ahí lo pusieron. Los familiares del bebé que acababa de nacer se quejaron. Y ahora está destituido el responsable de esta área médica que decidió colocar al bebé en la caja de cartón, improvisando esto como un cunero en la sala de recién nacidos. Se decidió destituir al responsable de la dirección médica del Hospital Civil durante el turno en el que ocurrieron los hechos. El funcionario está sujeto a una investigación y enfrenta sanciones administrativas y cargos penales en su contra. Los meros meros dijeron que, aunque es cierto que el servicio hospitalario está saturado, la atención debe proporcionarse de manera integral, profesional y ética, siguiendo las normas, criterios y protocolos vigentes. Pero a ver, si no había dónde ponerlo. En una cama con su madre a un lado. Pues sí. O una cama normal, acondicionada con almohadas. No hay camas. Si no había cuneros, menos camas. Con la mamá a un lado. Es una de las reformas que ha habido en muchos hospitales. Inmediatamente te llevan a piso y el bebé ahí junto a la madre. Si no presenta ninguna situación crítica que requiera estar en otra área médica, pueden estar perfectamente con su mamá. El Instituto Nacional de Perinatología hace muchos años que tenía esta práctica. No, no, fue un descuido brutal. Después el ahí se va, no me importa. Cuando vienen de un medio totalmente pulcro y lo metes a una caja que sabrá Dios que albergó. No, no. Qué bueno que lo corrieron. Y no puede culpar a la administración porque no hay cuneros. La solución de problemas es una de las características de las personas con inteligencia. Pues lo solucionó. La solución que... No, no, perdóname, la solución fue muy primitiva porque no estamos hablando de pollitos ni de gatitos. Es un ser humano que viene con una serie con un sistema inmunológico perfecto y lo vas a exponer a una caja de cartón en medio de... Lo pusieron en el área de cuneros, sí. Porque ahí también llevaba algo de peligro, esa caja que no está perfectamente ultra limpia, esterilizada, qué sé yo. No, no, no. Al bebé se le pone con su mamá y ya. A lo mejor la limpiaron antes de ponerlo. Del sí, cartón. Con cloro, ¿verdad? Seguro que sí. Ahora están discutiendo que hay 5 cuneros disponibles, pero él dice no había. Y se tuvo que improvisar. Pues qué forma de improvisar. Allá en el Rancho Grande tampoco sucede eso. Fíjate. No los ponen en caja. Pero eso se aplica en Dinamarca, Dora. Pues ustedes porque no están conectados con el primer mundo. Sí. Están alertando por 2 problemas en las redes. Uno es para los muchachos. Se está viralizando otra vez un reto que se llama Blackout Challenge. Y lo hicieron unos estudiantitos de Querétaro. Oprimen el pecho de uno de ellos hasta que se desmaya. Sí, sí, sí. Ay, bueno. Se ve como uno de ellos es presionado por el otro hasta que se desmaya, pero cuando regresa, reacciona, le dan como ataques. Sí. Es la evolución, la selección natural en acción. Pues que se van eliminando los no aptos. Lo malo es que puede no matarlos, según esto, sino causar un daño neuronal o físico. Irreversible. Pero ya lo tienen, ya seguro. Lo detona la acción, sí. Sí, sí, sí. No saben qué pasa con el joven, de repente lo llevan a una situación de hipoxia
y en este momento la falta de oxígeno detona el núcleo de epilepsia. Y ahí viene el problema. Ya estaba, pero mientras no existe un agente que lo provoque, ahí se queda. No pasa nada, puede llegar a término de 90 años y jamás tuvo una convulsión. Pero la hipoxia a la que es sometido el joven lleva a que se detone el daño. Que los muchachos quieren sobresalir y lo están haciendo sin tomar en cuenta esos riesgos. Pero hay otro riesgo y ese es para todos. Porque dice la policía cibernética que están recibiendo muchos reportes de estafas, lo que ellos llaman criptorromance. Oh, qué la Soy un carajas. galán que estoy solo y estoy buscando compañía. Ahí te va mi foto. Y en la foto aparece un hombre varonil, guapo. Ay, pero estoy lejos, necesito dinero para arreglar un asunto. Voy a cobrar una herencia y necesito para el abogado. Págame mi boleto de avión para irme a vivir contigo, vendiendo manzanas en la calle. Y es que estos perfiles muy atractivos, algunos simulando ser ricos, enganchan a hombres y mujeres y caen y dicen que el aumento es alarmante y que como muchas de esas transacciones se hacen por criptomonedas, no hay manera De rastrear. de detenerlos, Qué horror. aprovechándose de la soledad en la que vive mucha gente. Eso es lo terrible de todo, ¿no? Y que además no te des cuenta que sería prácticamente imposible. Es decir, si a mí me escribe una supermodelo diciéndome eso, me veo en el espejo y digo, no, no es para mí, seguramente se equivocaron. La dejo pasar, no caigo, ¿no? Ay, Alejandro, pero qué poca ilusión. Le inviertes dinero. No, nada, nada que tenga que ver con redes, tienes que meterle lana, salvo mis conferencias y charlas. Pero fuera de ahí, porque además aquí estoy de carne y hueso, pero todo eso que te dicen, oye, pero es que mira, préstame ahorita. Por ahí hay varios documentales en Netflix de eso. La semana pasada desmontaron uno call center, un centro de llamadas en China que se dedicaba a eso. 100 mujeres y hombres sabía, contestando nada más el teléfono, dedicando a hacer esas estafas. Imagínate, y como no tienes la certeza de que la imagen, la fotografía que te mandan es la de ellos, pues siempre te mandan la del hombre perfecto o la mujer perfecta. No, 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 testigo soy, es un modelo, nadie lo conocía en México, descargado en un Lamborghini amarillo, así muy conquistador, y mira, Ah, ya yo te llegó. tengo, ya, sí, tengo un hijo de la edad de tu hija y la niña, X cantidad, X edad. Y entonces soy petrolero, soy ingeniero petrolero, estoy en una plataforma tal cual, y yo estoy locamente enamorado de ti, me voy a ir a México. Te voy a mandar un regalo de joyas y dólares, pero tienes que pagar en la agencia aduanal, deposita en esta cuenta tanto. O sea, hay todo un rodeo. Y luego, págale al transporte de seguridad tantos dólares, porque te lo va a llevar hasta tu casa. Sí, no, no, no. Muy bien armado todo. Y desde luego, estos sitios que ofrecen el poder ligar o conocer a alguien de acuerdo a tu perfil, pues eso es la carta abierta para estos sinvergüenzas. Eso viene después del príncipe de Nigeria o de no sé dónde, que también había heredado piedras Ándale. preciosas. Y esta es la continuación. Y ahora todos se ubican en Europa, son petroleros exitosos, son, ¿cómo les llaman los que hacen barcos? Así, armadores en Grecia, es un armador en Grecia, así, muy famoso y muy rico. Casi casi heredero de Onassis, y son tipos que están o en reclusorios o de los, perdón, perdón, pero es una realidad de los inmigrantes que han llegado con ese garlito, colombianos sobre todo. A mí ni estafas me caen. Ni a mí estoy pensando, A ¿qué mí tampoco. sucede conmigo? Yo No, ni a eso aspiro, sí. ni para perder mi dinero ahí. Déjame platicarte una buena noticia. Es que Veras. Kaiser
estaba jugando. Es un perrito en Escocia. Su juguete le rebotó en la boca y se le quedó atorado. Lo que le empezó a quitar el aliento. 8 años, comenzó a ahogarse y a jadear. Su dueña, Susan, entró en pánico, pero logró llevar al perro con el veterinario. Y es que hay video de cómo está el perro cuando lo llega al veterinario, todavía peleando, pues desesperado. Y 3 médicos sometiéndolo para dormirlo y poderle extraer el juguete rojo que tenía en la boca. Pobrecito. Pobrecito. Y liberarlo. Ay. Como en Snatch, ¿te acuerdas que el diamante? Ay, y además, ay. Exacto, suena adentro. ¿Lo lograron? Lo salvaron, le sacaron el juguete rojo. Ay, qué... Pero tuvieron que actuar todos. Es que el perro se desespera, si está muriendo, estaba... Dicen ellos que hubiera muerto. Hay muchos videos así de animales silvestres atrapados en cercas de púas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y pues tiene que acercarse el guardián a tratar de liberarlo. Y asombrosamente, en muchos casos, el animal coopera. Parece entiende que lo van a liberar y no forcejea, sino se deja. Y pueden cortar el alambre y ya soltarlo. Y a veces hasta voltea el perro o el coyote, voltea y se les queda viendo como diciendo gracias. Gracias. Sí.